Y habla el doctor Ángel Dávila. Quiero decirle que estuve recientemente entubado con un ventilador, lo cual no es nada fácil ni agradable. Yo soy miembro del Colegio Americano de Medicina de Emergencia. Hemos practicado muchas cosas, pero no estamos en la otra posición. Desgraciadamente y agraciadamente, que pude salir de esta intubación bastante larga y Dios me dio una oportunidad de poder expresar de que se cuiden, de que realmente yo no sé cómo yo los adquirí, si fue en la sala de emergencia, en algún sitio, pero yo me cuido, me cuidaba muchísimo. Así que tengan mucho cuidado. Otra cosa bien importante es que tienen que ser ustedes, como somos usualmente los médicos, proactivos. Tenemos que ayudar más a las personas para que esa cadena de oración vuelva. Okay. Gracias a Dios y a toda esta gente, mi familia, a todo el mundo. Volvió esa oración que me ayudaron. Vi aquí unos ángeles de la tierra. Una doctora Hernández, doctor Sare Villamil, otros médicos, el personal de aquí. Yo estoy ahora mismo en IMA San Pablo, Bayamón, en el centro de COVID de IMA San Pablo. Y ahí por la noche, lo que pulula, aquí son ángeles. Por el día también, trabajan a uno espectacularmente bien. Esto no es para hacer un anuncio, esto es para agradecimiento realmente de algo que yo viví, que otro, Dios no le dio la oportunidad de que pudiesen extubarse. Por favor, cuídense. La juventud, cuídense. Se puede dar a cualquiera. Aquí mismo yo vi pacientes, jóvenes, no salieron. Por favor, cuídense. No, es bien fácil adquirir el virus. Bien. Esto no es para... Yo no tengo absolutamente ningún interés de valor ni nada. Realmente no son ni muy tecnológico. Estuve tratando de hacer este video como 5 veces. Así que, bueno, Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor. Cuídense. Sean activos. Crean en Dios, que Él sobre todo es lo que les va a ayudar a ustedes en una posición como esta. Dios los bendiga a todos. Y buenas noches.